Enhorabuena en la compra de tu guitarra, Valencia. Me llamo John McCarthy y en este programa vamos a ver una variedad de técnicas para aprender a tocar la guitarra. Este DVD, como todos los productos Roughouse, viene con ayuda gratuita en Internet. Ve al menú principal de este DVD para averiguar cómo entrar y conectarte. Ahora coge la guitarra y prepárate para divertirte porque vamos a hacer música. Antes de empezar a tocar, voy a decirte cuáles son las partes de la guitarra y voy a empezar ahora mismo. La guitarra se divide en tres secciones principales: el cuerpo caja, el mástil y el clavijero. En el cuerpo de la guitarra se encuentra el puente, que es lo que sujeta las cuerdas al cuerpo. Este agujero redondo es el oído y es por donde el sonido de las cuerdas saldrá y resonará en la madera. Esta guitarra es eléctrica y tiene un ecualizador integrado. Tiene también volumen, graves, agudos y un pequeño ecualizador aquí para el sonido. La enchufas por aquí abajo. Del cuerpo sale el mástil y esto es el diapasón. En el diapasón hay unas barras de metal que se llaman trastes. Este es el primer traste, segundo traste, tercero, mientras va subiendo. La mayoría de las guitarras clásicas no tienen marcadores en el diapasón. Esta no los tenía, pero yo he puesto números para que cuando empiece a enseñarte los diferentes acordes y ejercicios, sepas exactamente dónde están mis manos. Las guitarras tienen marcadores, normalmente están en el tercer, quinto, séptimo, noveno y duodécimo trastes. Al final del diapasón tenemos esto que se llama la cejilla o cejuela, y su función es guiar las cuerdas del mástil al clavijero. En el clavijero es donde se encuentran las clavijas. Las clavijas se giran a derecha o izquierda para subir o bajar el tono de la cuerda. Estas son las diferentes partes de la guitarra. Ah, y una última cosa. Esta guitarra tiene un corte o caraway, y esto me permite llegar a los trastes altos más fácilmente. Muchas guitarras acústicas no lo tienen, por lo que el cuerpo es simétrico. Asegúrate de saber todas las partes de la guitarra antes de empezar. Voy a decirte ahora cómo sujetar correctamente la guitarra. La mano derecha o de ataque debería descansar en el cuerpo de la guitarra y caer sobre las cuerdas casi paralela al puente. Tiene que estar un poco inclinada. Una buena manera de saber la técnica apropiada con tu mano izquierda, mira. Pon la mano recta enfrente de la guitarra, curva los dedos con la muñeca completamente recta, relaja la mano y el brazo, vuelve a la guitarra, pon el pulgar en el medio de la parte de atrás del mástil y curva los dedos para tocar las notas. Así, y después a la guitarra. Tiene que ser una postura muy cómoda. Hay dos maneras de atacar las cuerdas. Una es usando los dedos, y la otra es usando una púa. La música clásica tradicional no usa púa, usa los dedos. Hay símbolos internacionales para cada dedo. El pulgar es P, el índice es I, el medio corazón es M y el anular es A. P-I-M-A. Cuando vayas a pulsar una nota, inclina la muñeca sobre las cuerdas y con pequeños ataques. No tires de tu dedo muy atrás, son pequeños movimientos. Así es como tienes que hacerlo. Vamos a ir un poco más en profundidad sobre cómo pulsar cada cuerda cuando toques. Pero primero quiero que tengas la postura correcta. El mástil tiene que estar un poco inclinado, así. El pulgar en la parte de atrás del mástil, la mano curvada alrededor, la otra mano inclinada sobre la parte de arriba, lista para el ataque. Voy a sujetar la guitarra ahora de la manera convencional. Para guitarristas clásicos, muchos de ellos apoyan la guitarra en su pierna izquierda y tocan así. Las dos posturas son buenas, depende de cuál sea más cómoda para ti. Así que puedes apoyarla en la pierna izquierda con esta parte cóncava aquí, o apoyarla en la pierna derecha. Las dos están bien, escoge la que te sea más cómoda. Hay veces en que querrás elevar la pierna un poco.
Yo uso un pequeño taburete para eso, aunque también puedes usar un par de libros. Parece un poco más cómodo cuando la pierna está un poco elevada. Asegúrate que estás cómodo sujetando la guitarra. Asegúrate de que la estás sujetando correctamente porque no es bueno adquirir malos hábitos desde el principio. Esto te asegurará progresar rápida y efectivamente a lo largo del programa. Si decides usar una púa, voy a enseñarte la manera correcta de sujetarla. Lo que tienes que hacer es poner el pulgar en la parte de atrás de la púa y el índice va justo en el medio. No es bueno que sobresalga mucho porque no tendrás control sobre ella. Así es. Mantén la mano abierta. A mí me gusta apoyar uno o dos dedos en el cuerpo porque me ayuda a saber dónde está la púa mientras pulso. Es muy fácil rasgar con la púa. Esta es la manera de sujetar la púa. Ahora voy a enseñarte cómo usar los dedos para pulsar las cuerdas. Los símbolos internacionales para los dedos son P para el pulgar, I para el índice, M para el corazón o medio y A para el anular. Estos son los símbolos que usaremos en el programa. Quiero que hagas un ejercicio fácil con las cuerdas al aire para aprender cómo pulsar y atacar las cuerdas. El pulgar va a pulsar la cuarta cuerda y lo que tienes que hacer con el pulgar es más o menos usar el lado del pulgar. No vas a pulsar perpendicularmente porque entonces será muy difícil usar los otros dedos. Usa esta parte del pulgar. Los otros dedos que vamos a usar, el índice en la tercera cuerda, el medio en la segunda y el anular en la primera cuerda. Cuando ataques las cuerdas con los dedos índice, medio y anular, no hagas grandes movimientos de estilo de este. Procura que sean movimientos pequeños. Mira este pequeño ejercicio. 4, 3, 2, 1. Ahora te toca a ti practicar y adquirir velocidad y coordinación con tu mano de ataque. Una última cosa es saber dónde pulsar la cuerda, cerca del puente o lejos de él. Eso afecta al sonido. Escucha cuando pulso cerca del puente. Es un sonido más débil, como un crispido. Si lo hacemos sobre el oído, el sonido es más lleno y se aprecian más los graves. Por eso a veces en las canciones conviene tocar unas notas cerca del puente y otras veces cerca del diapasón para conseguir diferentes tonos. Experimenta con esto también. Antes de empezar a tocar, me voy a asegurar de que estás afinado igual que yo para que podamos tocar juntos. Hay varias maneras de afinar la guitarra. Puedes usar un afinador de estos y soplas por cada uno de estos tubos y tiene un tono que quieres igualar con la cuerda. Hay un tubo para cada cuerda. Esta es una manera de afinar la guitarra. Otra manera de afinar la guitarra es usando un afinador electrónico, que es posiblemente la manera más precisa de afinar, y lo puedes hacer en nuestra página web roughhousemethod.com. Ahí encontrarás un afinador para descargar. Ahora lo que voy a hacer es pulsar cada cuerda y quiero que gires cada clavija a derecha o izquierda hasta que iguales el tono de mis cuerdas. Vamos a empezar con la sexta cuerda, la más gorda, E o Mi. Quinta cuerda, A o La. La cuarta, D o Re. Solo G es la tercera cuerda. La segunda es B o Si. Y la primera cuerda es E o Mi. Ahora que ya estás afinado, vamos a tocar. Te voy a enseñar ahora cómo leer tablas de acordes.
Usaremos estas tablas de acordes para aprender acordes y los acordes los usaremos para tocar canciones. Esta tabla de acordes es un diagrama del diapasón de la guitarra, como si la guitarra estuviera de pie apoyada contra la pared. La línea que va de arriba abajo, más a la derecha, es la primera cuerda. A su izquierda la segunda, tercera, cuarta, quinta cuerdas y a la izquierda del todo está la sexta cuerda, la más gorda. La línea oscura que atraviesa las cuerdas en la parte superior de la tabla es la cejuela. Las otras líneas que van atravesando las cuerdas para abajo son los trastes. Los puntos que están en las cuerdas es donde vamos a poner los dedos. El primer punto está en la cuarta cuerda, en el segundo traste. Si miras justo debajo de ese punto, verás un número. Ese número indica el dedo que vas a usar de tu mano izquierda. Los dedos de la mano izquierda van numerados 1, 2, 3 y el meñique es el cuarto. El segundo punto está en la quinta cuerda. También está en el segundo traste. Y si miras debajo, verás que debes usar el segundo dedo para pisar esa cuerda. Las otras cuerdas tienen ceros. Esto quiere decir que cuando toques este acorde, rasgarás esas cuerdas al aire sin usar ningún dedo. Si hay una X debajo de la cuerda, significa que no pulsamos o atacamos esa cuerda. Asegúrate que aprendes cómo leer las tablas de acordes, porque las usaremos constantemente a lo largo de este programa y otros venideros. Vamos con los dos primeros acordes. Vamos a aprender A menor y E menor. Te voy a enseñar cómo posicionar los dedos para estos acordes. Para A menor, el primer dedo irá en la segunda cuerda, primer traste. El tercer dedo irá en la tercera cuerda, segundo traste. Y el segundo dedo va en la cuarta cuerda, segundo traste. Para este acorde no vamos a pulsar la sexta cuerda, atacaremos de la quinta cuerda para abajo. Así suena. Ahora vamos con E menor. Para este acorde pondremos el tercer dedo en la cuarta cuerda, segundo traste, y el segundo dedo irá en la quinta cuerda, segundo traste. Para este acorde atacaremos todas las cuerdas. Empezaremos desde la sexta para abajo, así suena. Cuando pises las cuerdas, hazlo con la punta del dedo e intenta hacerlo lo más cerca posible del final del traste, que es hacia la derecha. Si vas hacia la izquierda, el sonido puede vibrar y sonar así. Pero si te acercas al final del traste, el sonido es más limpio. Intenta usar la punta de los dedos, porque si los giras hacia abajo, a veces la parte posterior del dedo puede matar el sonido de las otras cuerdas. Estos son E menor y A menor. Practica estos acordes y practica cambiando de uno a otro. En la siguiente sección vamos a usarlos en una pequeña progresión. ¿Estás listo? Vamos a tocar una progresión ahora mismo. Vamos a usar los acordes que acabamos de aprender, A menor y E menor. Te voy a enseñar un modelo de pulsarlos y lo vamos a convertir en una progresión. Al final de esta sección tocaré sobre una pista de bajo y batería. Tú puedes descargar estas pistas en nuestra página web, después las puedes copiar en un CD y tocar en casa o en cualquier lado. Te voy a mostrar el primer acorde, A menor, y vas a pulsar 5, 3, 2, 1, 2, 3. Y lo vas a hacer con el pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. 5, 3, 2, 1, 2, 3. A esto se le llama arpegio. Un arpegio es cuando tocas notas de un acorde por separado. Esto es un arpegio. Hazlo una vez. Después pasaremos al acorde E menor. Si miras a mi mano izquierda, muevo mi primer dedo del acorde de A menor y muevo mi segundo y tercer dedos una cuerda más arriba.
Este es el acorde de menor. Es muy fácil cambiar de A menor a E menor. En este acorde vamos a hacer 6, 3, 2, 1, 2, 3. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Así suena todo junto. Es un cambio constante entre los dos acordes. Así suena con la pista de bajo y batería. Puedes practicar esto mismo usando la púa. Tienes que pulsar las mismas cuerdas que cuando lo hicimos con los dedos. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Tendrá un tono más brillante. Y así suena. Practícalo de las dos maneras, usando los dedos y la púa, e intenta ganar habilidad con ambas técnicas. Vamos a aprender más acordes. Voy a enseñarte tres acordes nuevos, empezando con E mayor. Sígueme. El primer dedo va en la tercera cuerda, primer traste, el tercer dedo en la cuarta cuerda, segundo traste, y el segundo dedo va en la quinta cuerda, segundo traste. En este acorde no hay cuerdas mudas, hay que rasgar todas. Así suena desde la sexta cuerda. El siguiente acorde es A mayor. Este acorde tiene una cejilla. Una cejilla es cuando usas un dedo para pisar más de una cuerda. En este caso, el índice va a pisar la cuarta, tercera y segunda cuerdas en el segundo traste. En este acorde solo vamos a rasguear las cuatro cuerdas del medio, 5, 4, 3 y 2. La sexta y primera cuerdas tienen una X debajo, por lo que no las vamos a rasgar. Así suena. Date cuenta que piso las cuerdas muy cerca al final del traste, apretando fuerte. A mayor. El último acorde que te voy a enseñar es D mayor. El segundo dedo va en la primera cuerda, segundo traste. El tercer dedo va en la segunda cuerda, tercer traste. Y el primer dedo va en la tercera cuerda, segundo traste. En este acorde la sexta cuerda tiene una X, pero la quinta y la cuarta la rasgaremos al aire, por lo que rasgaremos desde la quinta para abajo. D mayor. Si ves que al principio no todas las notas suenan perfectas, no te preocupes. A medida que vayas practicando, irás mejorando. En la siguiente sección vamos a trabajar en una progresión usando estos acordes.
Bueno, vamos a trabajar en otra progresión. Vamos a usar los tres acordes que acabamos de aprender, E, A y D mayor, y los vamos a usar en un patrón. La progresión será E, A, D, A, usando solo acordes mayores. Voy a explicarte algo. La diferencia entre los acordes mayores y menores que hemos aprendido, los dos primeros A menor y E menor, y estos A mayor, E mayor y D mayor. Los acordes menores tienen un sonido triste o melancólico, mientras que los acordes mayores tienen un sonido brillante, feliz o real. Menor y mayor. La gente usa estos acordes para escribir canciones y crear emociones poniendo un acorde mayor o menor en ciertas partes. Esta progresión de acordes va a usar solamente acordes mayores en este orden: E, A, D, A. Te voy a enseñar ahora el modo de pulsado. Quiero que empieces con E. Va a ser 6, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Los dedos que usaremos son pulgar, índice, medio, índice, anular, índice, medio. Usaremos el mismo patrón para cada acorde. Así que es 6, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Para el acorde A, vamos a usar el mismo modelo, pero empezando en la quinta cuerda como primera nota. 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Usando los mismos dedos de la mano derecha. Para D será 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Usamos los mismos dedos en la mano derecha. Después volvemos a A. Y así es todo junto. Voy a tocar ahora con la pista de bajo y batería. Te recuerdo de nuevo que puedes descargar estas pistas, grabarlas en un CD y practicar con ellas en casa. Es muy divertido. Así suena. Si usas púa, te voy a enseñar un modelo de rasgueo que puedes usar para tocar con la pista de bajo y batería. Lo que vamos a hacer para cada acorde es rasguear para abajo 8 veces. Cuando rasguees, haz el movimiento desde el codo. Vamos a probar con la pista de bajo y batería. Así suena. Vamos a hacer un ejercicio de pulsado. En este ejercicio vas a hacer una secuencia con la mano derecha. Así es. Será 4, 1, 3, 1, 2, 1. Va del pulgar al anular, al índice, al anular y al medio, al anular.
Esto te ayudará a coger más coordinación con la mano derecha. También puedes intentar esto con alguno de los acordes. Si quieres poner D mayor, E mayor, es otra manera de desarrollar la coordinación de tu mano derecha o mano de ataque. Si usas púa, puedes usar el mismo ejercicio pulsado. Lo que tienes que hacer es, vamos a D mayor, y es así, 4, 1, 3, 1, 2, 1. Lo único que quiero que te concentres es en el pulsado alternativo. Vamos, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Funciona con cualquier acorde. Trabaja con estos ejercicios de pulsado y práctica. 5 minutos al día es tiempo necesario para practicar y te ayudará a desarrollar la coordinación de tu mano de ataque. Voy a enseñarte 3 nuevos acordes ahora mismo. Vamos a aprender C, F y G mayor. Para C mayor, empezamos con el primer dedo, segunda cuerda, primer traste. El segundo dedo va en la cuarta cuerda, segundo traste, y el tercer dedo va en la quinta cuerda, tercer traste. Para este acorde no pulsaremos la sexta cuerda, tiene una X, por tanto empezamos desde la quinta cuerda. Este es C mayor. Vamos con F mayor. El primer dedo va a pisar las dos primeras cuerdas. Un pequeño truco es que puedes usar la parte izquierda del dedo, lo que te permite girar la mano un poco. Esto te permitirá pisar correctamente las otras cuerdas. El segundo dedo va en la tercera cuerda, segundo traste, y el tercer dedo va en la cuarta cuerda, tercer traste. La quinta y sexta cuerdas tienen una X, por lo que rasgaremos desde la cuarta cuerda para abajo. Este es F mayor. El último acorde que te voy a enseñar es G mayor. Usaremos los 4 dedos. El cuarto dedo va en la primera cuerda, tercer traste. El tercer dedo va en la segunda cuerda, tercer traste. El primer dedo va en la quinta cuerda, segundo traste. Y el segundo dedo va en la sexta cuerda, tercer traste. Rasgaremos todas las cuerdas. Este acorde es muy popular. Los 3 acordes son C, F y G. Practícalos todo lo que puedas. Vamos a hacer otra progresión. Te voy a enseñar una técnica en la que puedes tocar más de una nota con los dedos. La progresión que voy a hacer, déjame enseñarte antes los acordes. Va a tener G mayor, que acabamos de aprender. Un nuevo acorde es C suspendido segundo. Suena muy difícil, pero todo lo que tienes que hacer es mover el primero y el segundo dedos, una cuerda para abajo hacia el suelo, y ese es C suspendido segundo. Cuando rasgues, hazlo desde la quinta cuerda. Después vamos a D mayor, que aprendimos antes. Por tanto, G, C suspendido segundo, D. Estos son los 3 acordes de la progresión. Lo que quiero que hagas ahora es que pongas G mayor. Quiero que con el pulgar pulses la sexta cuerda y además tienes que poner los dedos índice, medio y anular en las 3 primeras cuerdas y quiero que las pulses a la vez tirando hacia arriba. Después vamos a C suspendido segundo. Pulsa la quinta cuerda y después las 3 primeras cuerdas. Hazlo 2 veces. Ahora vamos a D y vamos a pulsar la cuarta cuerda y después las 3 primeras. Hazlo 2 veces. La primera parte es 4 veces.
Puedes ganar velocidad gradualmente a medida que practiques y puedes separar las notas. Muchas veces hay canciones en las que tienes que pulsar más de una cuerda a la vez. Por eso quiero que practiques pulsando las tres cuerdas a la vez. Si usas púa, te voy a enseñar un modo de rasgueo alternativo que puedes usar. El modelo es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Es el modelo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Mueve el codo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Dos veces seguidas en G. Ahora vamos a hacer suspendido segundo. Solamente una vez. Y ahora de una vez. Intenta mantener el brazo y el hombro relajados mientras toques. Te voy a enseñar ahora a leer tablatura. Tablatura es lo que se usa para tocar solos, riffs y también canciones enteras. Mucha gente consigue tablaturas de internet, por lo que aprender esto es una parte crucial de tu carrera como guitarrista. Si miras a un modelo de tablatura, verás seis líneas yendo de izquierda a derecha. La línea de arriba yendo de izquierda a derecha es la primera cuerda o la más fina. La segunda cuerda está debajo, tercera, cuarta, quinta, y la línea de abajo del todo es la sexta cuerda o la más gruesa. El número que está en la línea se refiere al traste en que tienes que tocar la nota. Este número significa que tienes que tocar en el primer traste y está en la línea arriba, por lo que es la primera cuerda. Si miras justo debajo de ese número, hay otro número. Ese número se refiere al dedo que tienes que usar para pisar la cuerda. Este número aquí es el tercer traste de la segunda cuerda. Este número aquí es el séptimo traste de la cuarta cuerda. Y para tocar esta nota, tienes que hacerlo con el tercer dedo. En la parte de abajo, verás símbolos que usaremos mientras leamos tablaturas. La H es para un hammer-on, la P para un pull, la S con una flecha apuntando para arriba es un slide para arriba y la S con una flecha apuntando para abajo es un slide para abajo. R es un para un tap con la mano derecha y B es para un bend. Vamos a ir viendo estas técnicas a medida que vayamos avanzando con el programa, por lo que asegúrate que sabes cómo leer tablatura, porque será crucial saberlo para poder entender los diferentes programas. Ahora que sabes leer tablatura, vamos a hacer un ejercicio de dedos para desarrollar la coordinación de la mano izquierda. De hecho, funciona con la mano derecha e izquierda a la vez. Vamos a empezar con el primer dedo en el quinto traste de la primera cuerda. Y vamos a hacer 5, 8, 7, 8. Vamos a hacer esto con el primer dedo. El cuarto, el tercero y el cuarto. Lo repetimos 4 veces. Date cuenta que uso mi dedo índice y mi dedo medio. Vamos a hacer esto en cada cuerda. Segunda cuerda. Coge velocidad gradualmente mientras practicas este ejercicio. Algo que puede ayudarte es un metrónomo. Un metrónomo es un aparato que hace clic a un ritmo constante que se puede ajustar y te puede ayudar a medir tu progreso. Puedes empezar a 88 golpes por minuto, quizá el siguiente día puedes ir a 90, después 92. Pasito a paso es como ganas velocidad. Este es el ejercicio pulsado, ejercicio de dedos, y te ayudará con la coordinación de la mano izquierda. Cuando empieces a hacerlo, si no puedes estirar la mano hasta este traste,
No te preocupes, tu mano se estirará a medida que practiques. Sé constante y practica y tu mano se estirará gradualmente. Si vas a usar una púa con este ejercicio, haz la misma coordinación. 5, 8, 7, 8 con la mano izquierda. Pero con la púa vas a usar el pulso de alternativa. Abajo, arriba, abajo, arriba, como un péndulo. Te voy a enseñar ahora una progresión de blues. Vamos a tocar dos notas a la vez. En tablatura, cuando dos notas están una encima de la otra, las pulsamos a la vez con la púa. Vamos a poner el primer dedo en la cuarta cuerda, segundo traste, y vamos a pulsar la quinta cuerda al aire. Bien, hazlo dos veces seguidas. Después pon el tercer dedo en el cuarto traste de la cuarta cuerda, pulsa la quinta cuerda al aire, también dos veces seguidas. Este es el modelo. Este es el modelo. Te habrás dado cuenta que yo no hago tan 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 tan. Voy tan 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 tan. Esto es una síncopa. Es lo que le da ese aire o shuffle por el que el blues es famoso. Así que es. Ocho veces. Ahora mueve el dedo hasta la tercera cuerda y pulsa la cuerda al aire. Hazlo cuatro veces. Volvemos a la cuarta y quinta cuerdas cuatro veces. Ahora a la quinta y sexta cuerdas. El primer dedo en la quinta cuerda, la sexta cuerda al aire. Cuatro veces. Para la última medida, volvemos a la cuarta y quinta cuerda. Cuatro veces. Así es todo seguido. Una de las mejores cosas del blues es que puedes tocar a cualquier tempo y siempre sonará bien. Puedo tocar lentamente. O muy rápido. Por lo que funciona muy bien con cualquier tempo. Así suena con la pista de bajo y batería.
Te voy a enseñar ahora una escala pentatónica. Se la conoce como la escala del rock y del blues. Es una escala de 5 notas. Penta significa 5, tónica son notas. Vamos a empezar en el quinto traste con el primer dedo. Sígueme mientras toco. Quinto traste en la sexta cuerda. Octavo traste en la sexta cuerda con el meñique o cuarto dedo. En la quinta cuerda es 5, 7 con el primer y tercer dedos. Cuarta cuerda 5, 7. Tercera cuerda 5, 7. Segunda cuerda 5, 8 con el primer y cuarto dedos. Y en la primera cuerda es 5, 8. Así es. Esta es la escala pentatónica de A menor. Puedes usar esta escala para crear solos y melodías. Te voy a mostrar cómo puedes usarla sobre la progresión de blues que acabamos de aprender. Lo voy a hacer con una pista de bajo y guitarra rítmica, y voy a tocar la escala para que veas cómo puedes empezar a crear melodías. Ahí va. Tócala primero para adelante y luego para atrás. Ahora empezaré a crear melodías. Un par de cosas que notarás es que hice un bending en algunas notas, que es una técnica para solos, empujando la nota para arriba. También usé el vibrato, donde hice vibrar o temblar la nota. El vibrato es una técnica común en música clásica o en blues. Muchos guitarristas famosos de blues están orgullosos de su vibrato, haciendo que la nota suene como si estuviera cantando. Estas son algunas técnicas que puedes probar para que experimentes por tu cuenta, pero quiero que te quede clara la idea de la escala y cómo puedes usar la misma escala para crear solos y melodías. Te voy a enseñar ahora la escala de C mayor. La escala de C mayor es conocida como la madre de toda la música, porque todo nace de las escalas mayores, formadas de ahí. La voy a tocar entera y después quiero que toques conmigo. Después, con la pista, te voy a enseñar cómo puedes crear melodías con esta escala. Es una escala genial para empezar a crear melodías. Empezaremos con el segundo dedo en el octavo traste de la sexta cuerda. Vamos a ir 8, 10. Aquí es un sistema de un dedo por traste. El primer dedo está en el séptimo, el segundo en el octavo, el tercero en el noveno y el meñique está en el décimo traste. Así que es 8, 10. Siguiente cuerda es 7, 8, 10. Siguiente cuerda es 7, 9, 10. 7, 9, 10. De nuevo en la tercera cuerda. La segunda cuerda es 8, 10. Y 7, 8 en la primera. Y así es para atrás. Esta es la escala de C mayor. Puedes usar esta escala, como dije, para crear melodías y también riffs. Voy a poner la progresión y voy a enseñarte cómo suena cuando empiezo a crear melodías con ella. Vamos allá.
Así que pásalo bien, sé creativo y usa esta escala como una herramienta creativa. Te voy a enseñar ahora una pieza clásica, Canon en C. Empieza con C mayor y el pulsado que vamos a hacer es que, bueno, la nota grave cambiará con cada acorde, pero la secuencia después de esa nota es la misma para cada acorde. Será 3, 2, 1, 2, 3. Para C la nota grave es 5, así que es 5, 3, 2, 1, 2, 3. El siguiente acorde es G. La nota grave es 6 y después 3, 2, 1, 2, 3. Vamos a A menor. 5, 3, 2, 1, 2, 3. E menor. Empieza en la sexta. F. 4, 3, 2, 1, 2, 3. C. Vamos a la quinta. Volvemos a F. Y después G con la sexta. Y así es todo junto. Una vez más todo. Vamos a hacer ahora House of the Rising Sun. Vamos a hacer una técnica de pulsado de nuevo que tiene 3, 2, 1, 2, 3 con las notas graves que varían. Empieza con el acorde de A menor. C. Tiene la nota grave en la quinta cuerda. D. D mayor. La nota baja en la cuarta cuerda. Después F. A menor en la quinta cuerda. C con la quinta cuerda, E mayor con la nota grave en la sexta cuerda, dos veces seguidas, A menor, C, D mayor, F, A menor, E mayor, A menor. De nuevo, ahí va. Puedes variar el pulsado si quieres y crear tus propios modelos de pulsado. Voy a hacer un modelo al azar, mira. Será muy divertido crear tu propio método y tu propio modelo. Hará que todo sea mucho más interesante, más divertido para ti y también más creativo. Si usas PUA, puedes usar diferentes modos de rasgueo. Te voy a enseñar un modo de rasgueo. Va a ser abajo, abajo, arriba, abajo, 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 abajo. Lo haremos con cada acorde. Y de nuevo puedes experimentar con tu modo de rasgueo.
Enhorabuena, has llegado al final del programa. Hemos cubierto mucho material y aprendido muchas técnicas. Si todavía no perfeccionas todo, no te preocupes. Tómate tu tiempo, practica con consistencia y lo perfeccionarás. No olvides de aprovecharte de las ventajas de la web rockhousemethod.com. Te ayudará y guiará con tus lecciones. Y espero verte de nuevo pronto. Has roto una cuerda o después de haber tocado bastante tiempo, las cuerdas están un poco oxidadas y necesitas cambiarlas. No es un desastre. Es muy fácil cambiar una cuerda. Es un poco más complicado en una guitarra clásica que en una convencional, porque tienes que atar la cuerda al puente. Ahora mismo voy a enseñarte cómo hacerlo. He quitado esta cuerda porque no tenía una rota. Desenrolla la cuerda, una normal de nylon, pásala por el agujero, vuelve a pasar la cuerda por debajo de donde vino y voy a hacerlo ahora por encima y por debajo dos o tres veces para asegurar la cuerda perfectamente. Ahí está. Tira fuerte. Una vez que hemos hecho esto y la cuerda está segura, vamos al clavijero de la guitarra y vamos a pasar la cuerda por la clavija. La vamos a guiar un poco por aquí. Te voy a enseñar cómo se hace. Hazlo de tal manera que te sobre bastante cuerda para que puedas enrollarla. Como por ejemplo todo esto más o menos la voy a girar dos veces y voy a empezar a girar para tensarla. Pongo aquí el dedo para sujetarla en su sitio. Por aquí la sujeto. Sigue girando. Las cuerdas de nylon se estiran mucho. Te voy a enseñar una manera de tenerlas afinadas más tiempo. Me gusta escuchar la cuerda mientras la pongo. Ahora lo que hago es pongo los dedos en la cuerda y empujo un poco con el pulgar a lo largo de toda la cuerda. Eso hace que la cuerda se estire más y ahora sí no se desafine en los próximos días cuando toques. Ahora que ya tienes la cuerda en la guitarra, puedes cortar todo lo que sobra o enrollarlo. Algunos lo enrollan junto a las otras cuerdas. También puedes cortarlo al final. ¿Y ya estás listo para tocar de nuevo? Si se te rompe una cuerda, no te preocupes. La guitarra no está rota. Puedes conseguir una cuerda nueva en cualquier tienda de música y ponerla. Estoy seguro de que si te da muchos problemas, ellos podrán ayudarte sin problema.